este cuento voy a hablaros y presentaros a Rino, un pequeño rinoceronte de las grandes llanuras de la sabana de Kenia que se quedó solo. A sus padres los mataron hombres malos, cazadores furtivos, solamente para quitarle sus hermosos cuernos, que ni siquiera son cuernos, son como pelos unidos entre sí, como si estuvieran pegados. Son sus defensas para atacar, pelearse y poder defenderse de sus enemigos naturales, los animales cazadores, como lo es el rey de la selva, el león. Gracias a sus armas no son atacados y pueden defender a sus crías. Solamente el hombre les quita la vida para cortarles sus defensas y enviarlas a China, donde hacen medicinas para que se sientan más fuertes, aunque para nada sirven. Mas las creencias de ese país los valoran y los cazadores furtivos los matan. Con su venta obtienen dinero, sin importarles que rinocerontes hay pocos, cada día hay menos a causa de los cazadores que les quitan la vida por puro egoísmo. Rino estaba con sus papás pastando en un prado de la sabana donde hay un bosquete de árboles que lo rodean, donde los pérfidos furtivos estaban escondidos. Rino, sin darse cuenta, se alejó de su madre. De pronto sonó un disparo. Su madre quedó muerta. El padre enloqueció, salió corriendo hacia donde escuchara el disparo, ya que los rinocerontes no ven muy bien. Olfateaba el aire en busca de sus enemigos, quienes en esta ocasión se situaron en contra del viento, para que no les llegara su olor. Cuando estaba muy cerca, le dispararon de nuevo y cayó muerto también. En un momento cambió su vida. De estar feliz con su familia, de pronto se quedó sin padres, solo e indefenso. No sabía dónde ir. Buscó en vano. Rino andaba perdido y tras dar muchas vueltas durante todo el día, un olor familiar le llevó a encontrar a su mamá muerta. Gimió y gimió para que se levantara, pero ninguno de los dos pudo responderle más. Al día siguiente, unos hombres buenos, guardas del Parque Nacional donde vive Rino, se lo encontraron hambriento y lloroso. Buscaron un camión de transporte de animales y lo llevaron a la reserva de huérfanos. Allí lograron salvarle la vida. Le dieron biberones y poco a poco se acostumbró a sus cuidadores que le salvaron la vida. Para Rino el momento más feliz del día es cuando llega la hora de los biberones, del baño y los juegos. Le encanta que le pongan agua en el suelo para darse un baño de agua y barro que le proteja de las molestas picaduras de los insectos, especialmente de los moscardones y tábanos, unas moscas que cuando muerden hacen daño. Los cuidadores con palas le ayudan a echarle el barro sobre el cuerpo y él está feliz, así de sucio y enfangado, especialmente porque siente el cariño de sus amigos humanos. Cada día Rino repite la operación: tomar biberón, bañarse y jugar. Le encanta la compañía de sus cuidadores, quienes de alguna forma tratan de sustituir a sus padres desaparecidos. Ya comienza a comer plantas, como sus amiguitos de orfanato, los elefantitos, entre los que se encuentra uno que llama Tembo, de quien os he contado su historia. Rino es un grandullón que quiere estar todo el tiempo con sus cuidadores, pero ellos tienen su casa y familia y no pueden meterlo dentro, donde sin duda se sentiría feliz, pero es demasiado grandullón para meterse en sus hogares.
todos los guardas tienen cariño a Rino, pero sus juegos son toscos. Tiene tanta fuerza que no se da cuenta que los humanos no son tan fuertes como él y les puede hacer daño sin querer. Lo mismo sucede con los elefantitos, que como él perdieron a su familia y son sus compañeros. Rino ha crecido mucho y en unos años estará en condiciones de volver a la libertad, donde podrá encontrar una pareja. El caso es que este grandullón es muy agradecido y no quiere saber nada de marcharse de junto a sus cuidadores y amigos, con quien se siente feliz y tiene cuanto puede desear. Perdió la libertad y la felicidad, pero tuvo suerte y ganó otros momentos felices en compañía de humanos de buen corazón. Aún le quedaron buenos momentos entre los hombres, pero el destino le reserva un futuro muy bueno, aunque él no lo sepa. Al soltarlo en la sabana, recobrará la vida que todo buen rinoceronte debe llevar, pastando praderas inmensas en medio de la sabana, en paz y compañía de otros animales salvajes con quienes debe convivir.